las 12 del día con 20 minutos. Bienvenidos. Estamos Eric Magaña en los controles, Fanny en los teléfonos, Abraham en las cámaras, Laura en la producción. Hoy de invitada Luisa Ortega, que es nutrióloga clínica. Yo soy Claudia Caballero. Me encantaría que también nos pudieras decir si tú sabes dónde se esconde el azúcar. Hoy tenemos, como siempre, redes sociales abiertas, Zona 3 Noticias en Facebook, en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Aquí estamos recibiendo WhatsApp y si quieres enviarnos uno, está muy fácil. El número 3318807641. Bien, bienvenida Luisa, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, muchas gracias. Sé que eres una curiosa profesional que siempre estás buscando actualizarte y en el tema del azúcar no acabas porque cada semana yo creo que traes un tema nuevo. ¿Por qué el azúcar? ¿Por qué se ha vuelto el azúcar el tema? ¿Es que no se sabía que era tan mala o es que en realidad la calidad ahora es peor? Cada día aprendo, Claudia, como bien lo dices, de verdad no termino y la verdad es que es mi responsabilidad como profesional de la salud compartir lo que estoy aprendiendo todos los días. Mira, desde que yo empecé a estudiar nos decían que la reducción de los azúcares en la dieta era importante para mantener buena salud y demás, ¿no? Pero de repente se vino como este boom en el que nos decían el azúcar mata, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y si es cierto? ¿Sí será? Y entonces pues me metí a fondo y me puse a investigar y resulta que el azúcar realmente no tiene nada de malo. El azúcar es buenísimo, inclusive para hacerte una mascarilla, ¿no? Es granulosito. El azúcar te puede servir para hacer, bueno, hasta esculturas, caray, ¿no? Te puede servir para muchísimas cosas. Pero resulta que específicamente en el paciente mexicano o en el paciente que tenga una genética mestiza, llámese como se llame, resulta que hay una serie de, digamos que, codificaciones genéticas específicas. O sea, tú sabes que si nosotros somos pacientes que venimos de, como resultado de una combinación genética, vamos a tener ciertas características de población. O sea, el color de ojos, el color de la piel, la forma de ser. Siempre se los digo a mis pacientes. Si tú vas en la calle, tú sabes perfecto cuál es mexicano y cuál no, aunque sea güero. Se nos nota. Y se nos nota por dentro también. Esto nos da características específicas de cómo procesamos azúcares y grasas. De hecho, hay definiciones con respecto a las grasas de una enfermedad específica que nos da. Se nos baja el colesterol bueno y se nos sube el colesterol malo. Y eso pasa específicamente en la población mexicana. Se llama dislipidemia al mexicano, ¿no? Pero entonces eso también pasa con respecto a cómo administramos el azúcar en sangre. Tenemos ciertas características de cómo eso sucede en el torrente sanguíneo. Y resulta que es muy interesante porque parece ser que a la hora que nosotros consumimos los azúcares, llámese como se llame, que ya hablaremos de los diferentes nombres que la industria alimentaria y la corrupción dentro de la industria alimentaria ha decidido pues enmascarar. Pero bueno, el azúcar, llámese como se llame, cuando entra, específicamente desde que se toca en lengua, el cuerpo lo identifica y empieza o tiene la necesidad de crear una hormona que se llama insulina. Y la insulina lo que hace es transportar el azúcar, en la presencia de azúcar de torrente sanguíneo a las células, para que las células funcionales hagan precisamente esto, su función. Estamos hablando del azúcar, esta blanca que viene de la caña. Esta azúcar que viene de la caña, que necesariamente se encuentra presente en los alimentos procesados. La cosa es que ahora hay un montón de derivados de esa azúcar y la vamos a encontrar en absolutamente todos los productos procesados. Inclusive, los alimentos de manera, digamos que natural, la pueden contener, pero de estos azúcares naturales vamos a tener un poco menos de problema siempre y cuando controlemos la cantidad. Ok, entonces, no solo son los caramelos que vamos a dejar a un lado porque tienen azúcar, sino estás hablando de todos los alimentos procesados. O sea que si yo compro una salsa de tomate para ponerla junto con el espagueti, o que si compro algo que regularmente pensamos en lo salado, que no contiene azúcar, pero muchos de estos productos contienen azúcar. Sí, resulta que por norma oficial mexicana tienen que tener un derivado del azúcar que se llama maltodextrina, porque es un conservador que alarga la vida de anaquel. Entonces es fabuloso, porque sale barato, me alarga la vida de anaquel, además es adictivo, y entonces para la industria alimentaria es fabuloso. Pero resulta que voy a empezar a encontrar azúcares donde no tendría por qué haber. Por ejemplo, Claudia, te lo platico, la mayonesa. La mayonesa es salada,
La mayonesa se la pones a un sándwich salado. ¿Y qué creen? Lean el quinto ingrediente de la mayonesa. Ustedes pueden agarrar el bote de la mayonesa en la parte de abajo donde dice ingredientes, que es en lo que nos vamos a empezar a fijar. Nos importa un pepino, honestamente. El cuadrito ese que ya ahorita nadie entiende y que Cofepris ya dijo, o sea, ni yo mismo lo entiendo. No nos va a interesar. Nos va a interesar ingredientes. Por norma oficial mexicana, el primer ingrediente que viene después de la palabra ingrediente es el que viene en mayor contenido en ese producto. Pero yo los invito a que agarren una mayonesa, que suena tan inocente, que se utiliza para dietas que tienen que ver con grasa, ¿no? Uh-huh. O sea, estoy en una dieta sin azúcar y te dan mayonesa. Agarra la mayonesa, lee el quinto ingrediente, ¿cuál es? Es un azúcar, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a encontrar el azúcar escondido, entre comillas, porque está, la verdad es que está ahí. Uh-huh. Y simplemente tendríamos que empezar a agarrar las etiquetas y leerlas. Lo que sucede entonces es que es un engaño en el sentido de no está escondido, ahí está, pero no te digo cómo se llama. Ni no entonces, te digo lo que te hace en el torrente sanguíneo. Para empezar, ¿cómo se llama y cuál es el efecto que está teniendo en el cuerpo? Platícanos del efecto. Entonces, el efecto en el cuerpo, específicamente en el paciente mestizo, en el paciente que tiene esta codificación genética específica, que les digo que es de ser guapos y buena onda. Claro. Pues si son guapos y buena todos onda. Todos los que estamos aquí escuchando el Coffee Break. Discúlpeme, pero tenemos una, digamos que incapacidad genética de procesar de manera normal los azúcares, que es lo que sucede. El páncreas empieza a generar más insulina de la que debe. O sea, el, digamos que recorrido que debe llevar la insulina es agarrar el mismo número de moleculitas de azúcar que entran al torrente, las tiene que llevar a la celulita. Entonces tiene que haber un balance entre la cantidad de glucosa y la cantidad de insulina, tienen que ser iguales. Lo que empieza a pasar en el paciente mexicano es que se nos acaba la capacidad de producción normal de insulina y empieza a producir más. Entonces, de repente, si entran 18 glucositas, en lugar de tener 18 insulinitas, ya tienes 45. Y entonces empiezas a crear más y a crear más y a crear más insulina. Y este exceso de insulina en el torrente sanguíneo es el responsable de crearnos este tejido adiposo tan preciado en el cuerpo que se llama grasa abdominal. O sea, todos aquellos que están luchando contra la pancita, ¿qué creen? Tiene que ver con la insulina y ¿qué creen? Tiene que ver con el abuso en el consumo de azúcares en la dieta. Conste que hasta este momento no ha dicho la palabra diabetes. No te has referido al paciente diabético, al que tiene problemas con el azúcar. Estamos hablando de la población en general con estas características, que probablemente yo me sienta de lo más sana, solamente tengo problemas porque me siento un poquito obesa y entonces puede ser que el asunto venga por ahí. O me siento cansada, o me siento fatigada, o me duele la cabeza, también puede ser eso, ¿no? Te voy a aventar una revolución aquí, Claudia, por ahí te va. Fíjense bien, ¿qué hora es? Son las 12:27, ¿no? Es la hora en la que ya se le antoja a uno algo, así, la galletita del Coffee Break. Ajá, la galletita, ojo. Todos, escúchenlo bien, todos aquellos que empiezan con el monchis de media tarde uh-huh. o de media mañana, que empiezo con el me estoy sintiendo cansada y con el ay, pues algo dulce, ¿no? Con el quiero una galletita, quiero una frutita, quiero una barrita de esas integrales o quiero algo de lo que traigo aquí en la bolsa. Ojo, están teniendo una baja de azúcar y esa baja de azúcar la están resolviendo con más azúcar. Esa baja de azúcar tiene una razón, quiere decir que estás teniendo una mala administración del azúcar en la sangre. Y tienes que checarte. Eres mexicano y tienes la guzga de media mañana, mejor chécate. ¿Qué hay de come a cada rato porque así vas a mantener equilibrados todos tus sistemas? No te va a dar hambre, vas a acelerar el metabolismo, vas a bajar de peso. Bueno, se ha hablado muchísimo de esto. Claro, de hecho, desde los últimos 25 años existe el mito de las colaciones de frutas, ¿no? Se ha hablado con mucha frecuencia. Con respecto a que si te sientes medio cansadón, pues lo resuelvas con una fruta y vas a estar bien. Si bien se resuelve, no quiere decir que a largo plazo sea la solución, porque tiene que ver con una mala administración del azúcar y listo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entender que esta idea de las colaciones nació de un estudio que no era serio, que no está validado, que se hizo hace 35 años. ¿35? ¿En serio? ¿En serio? Pues lo pueden revisar. Pero ¿eh? ¿No creas que les está llegando apenas? Ah, si sí, dices claro. Que fue de hace 35 años, probablemente sí. El año pasado no o hace creas. Dos años te llegó. Yo todavía estudiando nos decían que la colación era lo mejor que podíamos hacer por nuestras vidas y que si había bajones a media mañana y media tarde y andábamos todas las nutriólogas calculando colaciones de frutas con almendras y demás uh-huh. para bajar el índice glucémico sí, sí. y demás. Todavía estudiando nosotros lo hacíamos, pero resulta, Claudia, te voy a platicar que hace 7 años salió algo muy interesante que se llama el monitoreo continuo de glucosa. El monitoreo continuo de glucosa es un aparatito que se introduce en el paciente, que no duele ni nada, es un sensor de cobre, que va en el abdomen, que tiene la capacidad de tomar la glucosa cada 3 minutos. Entonces,
desde hace 7 años que se hacen monitoreos en los pacientes, podemos observar de manera muy clara cuál es el comportamiento de la glucosa durante el día en el paciente mexicano. Y ahora sabemos que en esta población las colaciones no están justificadas. Lo que tenemos que hacer es tener una mejor administración de las frutas durante el día, que es otro rollo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si tú estás buscando azúcares en tu día a día, si estás teniendo la necesidad de la galletita y de la barrita, pues, ¿qué crees? Te voy a invitar a que que invites a ti y a todo el resto de las personas que están alrededor a empezar a consumir alimentos naturales y no procesados. Pero si necesitas alimentos procesados, mínimo, fíjate en lo que dice la etiqueta. O sea, si te vas a meter algo en la boca que tiene una etiqueta, al menos lee lo que está diciendo ahí de ingredientes para saber qué te estás metiendo, ¿no? ¿Qué te parece si nos platicas también de los productos light, que muchos de estos te prometen estar con menos azúcar al 50%, con cero azúcar y, por supuesto, toda la gama de edulcorantes que hoy tenemos para sustituir el azúcar que supuestamente ya no nos vamos a comer? Después de la pausa comercial, ¿quieren escuchar de esto? ¿Tienen una pregunta en concreto? Porque sé que ustedes ya cuidan su línea, hasta le toman fotos a sus platillos, hasta están compartiendo recetas e ideas para estar y sentirse mejor. Hoy estamos hablando de ello. ¿Dónde se esconde el azúcar? En Coffee Break, después de la pausa comercial, no sé si te tomes tu café con azúcar, pero vamos de regreso aquí al 91.5 de FM.